VIH, trabajo, me gusta ir al cine. Salgo con mis amigos, voy al teatro, tengo un emprendimiento. Una vida como la de cualquiera que no tiene el virus. Esta no es una campaña sobre el VIH, es una campaña sobre personas con VIH. RAHAP es la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes que viven con VIH. Yo me acerqué unos meses después de saber que tenía el virus. Me ayudaron mucho. Más que decir que somos VIH positivo, nos gusta buscarle el lado positivo a vivir con VIH. En positivo, podemos tomar las cosas que aprendimos en RAHAP y ayudar a otros que están viviendo lo que nosotros vivimos. En RAHAP, nos empoderaron para tener una vida normal. Nos ayudaron a ser constantes con el tratamiento que nos permite llevar adelante una vida como la de cualquier persona. Hay un punto del tratamiento en el que el virus es indetectable e intransmisible, y eso no lo sabe mucha gente. El desafío más grande de vivir con VIH es que la sociedad entienda que en vez de tener miedo, hay que tener información. Edith Febles, la cosa como es. Parte de la campaña que tiene ONUCIDA en su página, tenemos a Betania Betances. Betania Betances es directora de ONUCIDA en la República Dominicana. Agradecemos su presencia aquí. Leonardo Sánchez, que es el director de Amigos, Siempre Amigos, ASA, y Fátima Peña, que es del Movimiento de Mujeres Unidas, MODEMO. Agradecemos a ustedes tres por estar esta mañana. Ayer era el Día Mundial del SIDA, era domingo. ¿Cómo nos encuentra la República Dominicana este día? Nos encuentra, creo que con grandes avances, muchos avances, sobre todo en el área de lo que tiene que ver las personas viviendo con VIH y su acceso a los medicamentos antirretrovirales. Es algo que el país ha tomado muy en serio en relación a la compra directa de estos medicamentos, a proporcionarle pues la salud y los cuidados y un programa intensivo para que más personas conozcan sus resultados, sepan si tienen VIH o no, entren inmediatamente al servicio y lo más pronto posible que tengan acceso a esos medicamentos antirretrovirales, porque en este momento estos medicamentos antirretrovirales están de grande generación y no solamente que evitan que el virus se reproduzca en su cuerpo, sino que al mismo tiempo, cuando está el virus indetectable en su cuerpo, pues no puede transmitir este virus a través de las relaciones sexuales a otras personas. Entonces, en esa parte tenemos importantes avances. Hay que recordar que hubo una época en la que eso lo pagaba un fondo internacional y siempre se decía que iban a quedar sin los medicamentos. ¿Hoy lo paga el Estado Dominicano? Hoy paga el Estado Dominicano y afortunadamente más de la mitad de la inversión en VIH en estos momentos se hace a través del Estado Dominicano, cerca de 57%, y luego la otra parte le toca a la comunidad internacional, que sigue siendo un donante totalmente importante en la respuesta al VIH, no solamente nacional, sino también a nivel mundial. Bueno, recordemos, República Dominicana, por ejemplo, tener SIDA y en el mundo era una sentencia de muerte. No había, era inexorable, todo el mundo le temía. Hoy sabemos que la gente puede vivir, portando, ser portadora del VIH, puede vivir, que una madre embarazada no necesariamente transmite la enfermedad a su criatura, y eso lo estamos viendo en los hospitales públicos del país. Cuéntanos un poco cuánto se ha avanzado, pero sabemos también que el SIDA, Leonardo, sale con, desde que se origina, desde que se conoce, tiene mucha estigmatización. O sea, la gente que vivía con VIH, aquí hay empresas que despedían a los empleados, despiden. Cuéntanos de eso. Mira, es paradójico que el lema de este año sea que las comunidades marcan la diferencia. Y en un país como el nuestro, que exhibe tantos avances, desde el compromiso del Estado hasta la provisión de medicamentos de forma gratuita, todavía los grupos que son vulnerables a la epidemia no cuentan con políticas públicas inclusivas que disminuyan la vulnerabilidad. Por ejemplo, el caso de las trabajadoras sexuales, no solamente las trabajadoras sexuales mujeres, sino las trabajadoras sexuales mujeres trans, igual los trabajadores sexuales masculinos, sufren de un estigma que no les permite tener la inserción social que necesitan, con acceso a educación, a un trabajo digno, a vivir con calidad como cualquier ciudadano. Y esto
esto, si a esta realidad tú le sumas que además viven con VIH, pues no tienen la misma oportunidad que tiene cualquier ciudadano que no tenga esa condición social o de raza o de orientación sexual o de identidad de género o de oficio, por ejemplo. Y eso todavía es muy, muy preocupante, porque de nada sirve que tengamos medicina gratis si no disminuimos la posibilidad de que nos infectemos. Entonces cuesta mucho mantenerse saludable, sobre todo en una nueva generación que está naciendo con una tecnología que no existía antes cuando surge la epidemia. Y sobre todo es que todavía sigue siendo controversial, todavía hay gente que se plantea si el sexual es un trabajo. Así es. O sea, si puede ser, considerarse un trabajo. Así es. El trabajo sexual como tal. Así es. Usted, Fátima, pertenece a un colectivo que son las trabajadoras sexuales agrupadas en Modemo. Sí. Modemo, recordarán, nació y en ese momento, yo recuerdo, yo estaba en el periódico El Caribe cuando comenzaba Modemo y era como una novedad en el país. Ya hoy tiene hasta una legisladora, una diputada, sí, que salió del movimiento de Modemo. Entonces es bueno explicarle a la gente. Las trabajadoras sexuales, que algunos no aceptan llamarle trabajadoras, porque dicen que no es un trabajo o si deberían buscar otros modos, pero es una realidad que existe en nuestro país. En este momento, ¿cómo se les acompaña? ¿Qué tanta incidencia tiene el SIDA en este grupo de la sociedad que digamos que es más vulnerable incluso por la naturaleza de lo que hacen, porque se ven más expuestas? Sí, eso, el Movimiento de Mujeres Unidas se ha caracterizado por hacer el trabajo con las chicas de su defensa de los derechos humanos. ¿Qué sucede con esta parte en cuanto a lo que tiene que ver con VIH? Claro que sí, por la naturaleza de su trabajo, que no lo consideran un trabajo en sí, que claro que es un trabajo porque cada situación que se hace y se cobra, sea con objeto, sea con dinero, es un trabajo, porque está pagado. O sea que el trabajo sexual, aunque lo quieran disfrazar de otra manera y decir que no es un trabajo, es un trabajo, porque todas las chicas que están agrupadas en Modemo y las que todavía no están, ejercen el trabajo sexual para sus necesidades, con sus niños, con su familia y para tener su vida cubierta en cuanto a los gastos que se dice. ¿Cuántas jóvenes o mujeres pertenecen a esta? Bueno, ya tenemos de unas 225 mil que se identifican y se asumen como trabajadoras sexuales, porque hay otras que no se asumen y hacen un trabajo sexual igual que nosotras, lo que pasa es que están en otros ámbitos más alto y por eso ellas no se asumen que son trabajadoras sexuales. Pero cuando tú estás en una posición que es una, no en tu caso, es no, una... No, yo no me estoy cogiendo como ejemplo. nunca. Como tienen un programa de televisión, tienen buena jipeta, tienen un apartamento muy acomodado, tienen también el privilegio de estar acompañada de algunos... militares que van a de custodia. Exacto. Es un trabajo sexual. Exactamente, son trabajadoras sexuales. Eso es pago por servicios. Sí, exactamente, o acompañantes. Pero es el trabajo sexual en sí. Pero ella no lo asume. Recordar que hubo un caso, porque Montero, Jacqueline Montero, que dijo en el Congreso Nacional, ustedes recordarán, y dice, ¿qué es lo que están diciendo? Si alguno de estos son clientes, si los conocíamos. Es que así es. Es que está una sociedad doble moral. Decía de doble moral. ¿Usted ve alguno hablando de eso, hablando contra los trabajadores sexuales, y usted lo conoce? Vamos a poner un ejemplo que es muy palpable, y es un ejemplo que siempre tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué los puntos de trabajo sexual alrededor de la bolita? ¿Por qué? Sigue ahí el punto. Claro, porque es que es un sitio que en la noche, exactamente, en la noche es muy solo. Y ahí es que van ellos, a buscar los servicios de las trabajadoras sexuales, de las trans, de toda nuestra población. Ese lugar, las muchachas que están ahí, ¿reciben algún tipo de información? ¿Tienen acceso a protegerse? Claro que ¿saben sí. lo que es el SIDA? ¿Qué tanta incidencia tiene el SIDA en esa zona? Sí, nosotras vamos esporádicamente, o sea,
cada 20 días, cada 25 días la suplimos de condones y lubricantes. También le hacemos pruebas rápidas del VIH para que sepan su estado serológico. Y si alguna, que en estos tiempos ya es muy difícil encontrar, pero si alguna aparece con VIH, pues entonces se le canaliza los servicios para que ella entre en medicamentos de una. Me gustaría una cosa importante en este mismo tenor, que yo creo que no debemos seguir llevando información inadecuada a la población. Estábamos acostumbrados a ubicar zonas, a ubicar poblaciones que eran conocidas como de mayor riesgo frente a la epidemia. Ya hoy eso sabemos que no es así. El hecho de que haya trabajadoras sexuales en la bolita del mundo no constituye esto, que eso sea una zona de riesgo para la transmisión del VIH. Porque muchas de estas chicas sí tienen información, han pasado por capacitaciones y se cuidan mucho más que la esposa que está en su casa y que su marido le es infiel. Entonces, cuando tú vienes a ver, este marido infiel es más propenso a propagar el VIH que una trabajadora sexual. Entonces, ya no se trata de lo que tú eres ni de lo que tú haces. Se trata de cómo tú lo haces. Y ese es el gran reto que tenemos en esta nueva generación que tiene acceso, que no tiene que ir a la bolita del mundo, en su celular tiene el acceso al trabajo sexual o al sexo transaccional, que también es una variante de este trabajo sexual. Me gustaría, Betania, como directora de UNUCIDA aquí en República Dominicana, así el lema de este año es, digamos, la inclusión de sectores o poblaciones que, digamos, los estamentos del Estado llegan con mayor precariedad. Ahí están las trabajadoras sexuales, están los hombres que tienen sexo con hombres y que corre tras de ello unos estigmas públicos. Es más difícil llegar a los centros hospitalarios, la atención que va a recibir va a depender mucho de eso. Hay escenas de violencia con los estamentos como la policía. Cuéntanos, ¿por qué fue escogida ese como lema y cuál es la tendencia, no solo en República Dominicana, sino en el mundo? ¿Cuál es el mensaje básico que ustedes están mandando este año? Sí, es justamente el lema de este año, de las comunidades marcan la diferencia. Y es un llamado a la atención de la importancia de las comunidades. Y cuando hablamos de las comunidades, hablamos de los colectivos de trabajadoras sexuales, los colectivos de activistas de la comunidad LGBTI, de los colectivos de activistas de personas viviendo con VIH, que fueron los y han sido los que marcan la diferencia. Cuando en principio de la epidemia del SIDA, había un activista que estaba viendo que sus amigos estaban muriendo de VIH y entonces supo que en la frontera de México, allá en Tijuana, había medicamentos que no podían ser llevados a la frontera de los Estados Unidos porque la FDA lo prohibía, y él se iba, pasaba la frontera y llegaba lleno de medicamentos para poderlo entregar a sus amigos. Y ese activismo hizo que la FDA estuviera moviendo una política a favor de buscar medicamentos donde fuera, pero el mismo activismo fue el que también hizo un llamado a atención para que el VIH se posicionara como un tema de salud. Pero ese activismo de las comunidades también logró que la farmacéutica bajara los medicamentos, y es el mismo activismo, por ejemplo, en República Dominicana, cuando hace apenas 5 o 10 años atrás hablábamos de las trabajadoras sexuales con una prevalencia de VIH, en la mayoría de ellas 8-7%, y en este momento la prevalencia de VIH en trabajo sexual dentro de las poblaciones que están estigmatizadas porque sufren acceso, limitaciones a servicios por la discriminación existente, estamos hablando de un menos de un 3%. O sea que se ha reducido. O sea, del grupo poblacional se ha reducido. Y se ha reducido por el trabajo que ellas mismas están haciendo. Vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a la pausa brevemente. Bien. Regresamos de una vez en esta conversación con la representante de UNUCIDA en República Dominicana, representante de ASA, que trabaja también con personas, en este caso con hombres, y de Modemo. Venimos de una vez.